Bueno, amigos, hoy estamos aquí mostrándoles el trabajo de la sacada de raíz. Miren, así es como se muestran las plantitas. Todas tienen que tener su brotito, y así es como se sacan de la tierra. Miren, si tiene bastante, esas delgaditas son las que rinden. Miren. Se mira fácil, pero ya en el transcurso del día, ¿cómo se cansa, viejo? No, está medio carajo de va a ¿Verdad? salir de las rodillas. De las rodillas se cansa uno bastante. Sí. Y mire, tiene que traer uno los cuchillos bien afilados, porque si no, no le entran. Con la tierra se les acaba rápido el filo, ¿verdad? Sí. Mire, Y entonces, usted cada ratito dale una pinche tallada, bro. si no, 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 no funciona. no funciona. Ya los pararon, ¿verdad? Sí, ya. Ya los pararon, es por eso que ya no van a escarbar ahorita, ya nomás la que sacaron, la que tienen escarbada. Ya es la última planta, ¿no? Sí, ya es la última. Para que ustedes vean, no van a sacar mañana aquí. No sé. Oigo que están diciendo que mañana ¿Listo? dónde. A lo mejor sí. Esta se queda. Pues sí, ok. Mire, como esa que se va a quedar, no la tiene que dejar larga. Nomás córtele un. Ahí abajo, abajo. Como si esas retoñan bastante. Pues ya no tiene. Quítele esa de acá nomás, esa, y ya, eso sale. Eso sale bastante. Esta también, ¿no la va a echar esa? ¿Cuál? Esto ¿Sí? está torcida. Ay, amigo, destézala. Ándale, ándale, quítele las greñitas. Eso, quítele, eso, amigo. Ahí está dejando el número, el puro bueno, ya. Mira. Está bien torcida, ya no creen que sale. Esa de la tierra, ¿cómo se llama? Esas son bien, no son nada No, de ya no. delicadas. Esas Esta de salen volada sale. de a donde las Ay, ponga uno. está bien. Entonces, voy a echar torcida. Ándale, todas y todo aquí. Ándale, mira. Eso. Ya hasta se le están saliendo por ahí los cueros de rana. Más que hoy está corriendo bastante viento. Por ahí están ya el carro, ya tienen ahí listo los venes, miren. Ya sacaron bastantes venes por ahí. Como se escarban, miren. Así es como se están escarbando las raicitas. Esta también está buena. Las que pasa es que no, no, este, no, no, no le sabe uno mucho y las va dejando. Que tenemos a nuestro paisano que no sé si es por primera vez que está sacando raíz, pero si las está dejando. Esta también está buena. Le vamos a enseñar. Toda esa está buena. Esa está buena. Miren, todo eso es pura bien buena. Pero como les comento, hay personas que no saben. Y yo les voy a enseñar ahorita poquito aquí. Esa está bien buena, pero ya la dejaron. Tiene bastante aquí. Y miren, solamente les estoy mostrando. Cuando uno no sabe, las deja. Y no es bueno porque sufre uno mucho para sacarlas. Esta está bien buena también, mira. Esta está larga, mira. Esa sí está. Miren. Por eso no me rinde. Y esta grandota. Hey. Ahorita nos vamos a Esta grandota ahí. Ahorita vamos a Ahí acomodar. andamos con más paisanos, miren. ¿Ya cuántos lleva? ¿Ya no, no ha contado? No, somos 30. ¿Como 30? ¿A cómo lo están pagando? La verdad ni sé. No. Nomás le digo así nomás, aquí está esa de las yucas, el agua y todo, pero con este frío, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, a lo mejor ya trabajando ya se siente el calor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No da tomosa? Todo bueno. ¿A cómo les da? ¿Cómo les los bonchitos, cuántas plantitas le ponen? ¿50? Y ya, ahora dice que no sabe de cómo, ¿verdad? No. No sabe de cómo lo están poniendo ahí, pero todas están buenas. Ya vienen desde la mañana. ¿Ha escarbado desde la mañana para acá? Sí. No es mucho, como sea. Y ya por allá, nuestra gente por allá, miren. Así es que es muy importante por ahí nuestra gente que se venga a trabajar aquí a Washington, ¿verdad? ¿De dónde es originario usted, dijo? De Michoacán, no, somos paisanos de allá entonces, mire. Y ahí, de Zitácuaro. Zitácuaro, Michoacán. Ahora ya las va a contar, ¿verdad? Les ponen 50 raicitas entonces. Vamos a mostrarle aquí al paisano cómo las cuentan, cómo las amarran, porque hasta para eso tiene
su truco. Sí. ¿A qué horas están comenzando? A las 7 de la mañana y salen a las 2:30. Por ahí, más o menos. ¿Sí, edad? Sí. Bueno, ya están mirando ahí. Hay más paisanos por aquel lado, miren. Ya unos ya se van, como les digo, ya es tarde. A ver si puedo venir mañana y les puedo enfocar cómo le escarban, porque también eso de que cómo le escarban para que conozcan cómo se hace ese trabajo, ¿verdad? Sí. Yo vine, pero pues creo que anda pura gente que ya ha trabajado aquí. Entonces por eso ya no hubo la oportunidad de trabajar, si no, pues creo que sí, habíamos trabajado. Pero ni modo, así pasa cuando sucede. No andan muchotes, andan más o menos, ¿verdad? No andan muchos. ¿Cuándo comenzó usted? Apenas ahora. ¿O apenas fue? Sí. No, sí. Está contando, se va a escuchar mucho aire porque está haciendo, así es que ni modo. Ya llenaron varios penes de raíz, amigos. Aquí andamos en Granger, Washington, para que ustedes miren y conozcan un poquito aquí. Vamos a ir con más paisanos por aquí a ver qué nos dicen. Mientras vamos a mostrar aquí a paisanos para ver cómo los va amarrando. No vamos a hablar para no perturbarlo. Así cuando uno está contando se perturba. Ahí están los 50. Ahí están los 50 raicitas. Mira cómo los están amarrando. Yo no me acuerdo cómo los estaban pagando el año pasado. Parece que sí, ¿no? No, no creo. No creo, va. No, no creo. A ver, que siempre el trabajo Sí, siempre el trabajo del campo no es bien pagado. Vamos a ir a. Vamos a ir aquí, paisanos, a ver si nos dejan preguntar. Permiso de grabar acá para que miren cómo se hace este jale. Medio millón de rayitas. Ahora sí les fue bien, sacaron bastante, ¿no? Sí, Creo que esta parte sí tenía, ¿no? sí, tenía más o menos. Sí se le miraban ahí las estos los pulpos ahí donde andaban nuestro. Pero y mi amigo es nuevo, yo creo iba dejando toda. Bueno, no toda, ¿verdad? Pero sí, en su mayoría. Este muchacho. Iba quitando mucho. Y le digo, no, Valira. Los puros cueros de rana vas dejando ahí. Sí, nomás como la otra vez, ¿no? Nomás dejando sus tres matitas. ¿O no? O sea, que le dieran matarile. No, no, no. Y sí. Nunca lo habían dejado así. Y. Ajá, dos puntitos. Y ahora aquí el muchacho se iba dejando unas guías como de a cuarta. Dijo, ahí se queden porque luego salga. Y yo, no, pero es que los de abajo apenas van a brotar, ¿verdad? Pero bueno. Quisiera estar uno ahí para siempre apoyarlos y decirles, pero a veces no es posible. Ahora sí le salió viendo del día. No, y esperemos que les siga saliendo más. Porque aquí miren, miren, les voy a mostrar un poquito paisanos para que ustedes miren la diferencia donde ya el muchacho no. Cuando el muchacho no las iba sacando bien y es que tienen la experiencia, pueden ver la diferencia. Siempre van dejando los tronquitos de abajo para cuando se rieguen y salgan todavía. Es que ahora sí les estamos mostrando aquí cómo se hace este trabajo. Y toda está bien bonita, miren, toda tiene harto brotito. ¿No les dijeron el precio, sí? ¿A 5? ¿No han entregado ni una vez o ya? ¿Ahorita? Bueno, pues ya nos están mirando cómo se hace este trabajo. Desafortunadamente yo no pude entrar porque les comentaba que los paisanos que yo vine el miércoles y me dijeron que no sabían. Entonces yo pensé que, pues dije, a lo mejor van a dar un par de días más, pero resulta que se dejaron venir con todo.
Y ahí sí estaba al pendiente porque ni mi hermana no vino. Nadie vino de nosotros. Pero así se hace este trabajo. Es un trabajo que se hace por lo regular en este mes de febrero. Todos sabemos que son trabajos temporales, porque por ahí luego nos comentan y dicen: oye, es vagante, es un trabajo temporal. Ya sabemos que es un trabajo temporal, ¿verdad? Y a veces dura una semana, a veces dos semanas, dependiendo el pedido que tengan los rancheros. Como en esta ocasión habían dicho que iban a sacar poquita, pero acabo de hablar con el mayordomo y me dijo que toda esta semana van a estar sacando. Entonces creo que está muy bien para que nuestra gente se aliviane, ya que es uno de los primeros trabajos que se realizan en este mes de febrero para las mujeres y puedan venir a ganarse unos centavitos. Siempre con el sacrificio de andar aquí sacándole la tierra con la pala, pues hay partes que va a haber, partes que no hay, pero bueno, cuando hay que aprovechar para cuando no haya de perdes ya ir sacando algo para el refresco ahí, para las carnes asadas, ya que el sol ya viene con todo. Estos ya van a llevar varios, se miran poquitos, pero como están flaquitos los bonches, sí salen unos cuantitos. Y ese es el propósito de cada familia, echarle ganas en este tiempo, porque es cuando le va uno bien. Yo les recomiendo este trabajo porque este trabajo es uno de los que sale más dinero, creo que hasta en más dinero que en las cosechas de las manzanas o cherries. Tengo entendido yo, porque yo he hecho muchos años este trabajo y la verdad sí se gana un poquito más. Y ahorita ya está tarde y ya no les estamos mostrando cómo la sacan, cómo la escarban, pero ya en otra ocasión les vamos a mostrar cómo se escarban las matas, porque a lo mejor ahorita por el momento se están llevando en su mayoría de mata, pero en otras ocasiones tienes que cuidar la mata de no dañarla para que pues siga. Y aparte de eso, pues son requisitos que los rancheros o los mayordomos o supervisores nos dicen, más que nada. Desde la mañana está el aire, ¿verdad? No sé, se le revientan mendigos lazos. Bueno, un saludo para toda nuestra gente de que trabaja en el campo, ¿verdad? ¿Andan muchos de los que no andaban el año pasado? ¿O si andan varios? ¿Sí, verdad? Es cierto. Oh, casi puro de los que ya han trabajado aquí. Ajá, sí, es cierto. Bueno, pues vamos a ir a mostrarles ahí donde los están entregando para ver qué nos dicen. Y mientras ustedes échenle ganas, porque se está acercando la hora de irnos. Y luego ya cuando se van todos, siente uno bien feo, ¿verdad? Nomás uno dice, ay. Y usted, amigas, un saludo que quiera mandar ahí a nuestra gente. Saludos para toda la raza de Michoacán. Eso es todo. Los tiene hasta bonitos ahí como amontonaditos, miren. Ahí se miran bonitos los bonchecitos. De a $5 el bonche y de a 50 raicitas. Entonces ahí es como... No está duro porque se mira que es pura tierrita. Pero bueno. Sí, ¿verdad? Y ahorita el aire ha estado, dijera mi mamá, ha estado enjutando la tierra. Y está frío el aire, ¿verdad? Viene de la montaña. Está fresco, la verdad. ¿No? ¿Llevan dos líneas o una? Dos. Dos, ¿verdad? Si no, con una camina bastante uno, ¿verdad? Leo pantalas acarreando. Se miran. Y también pesadas, ¿verdad? Sí. Parece que no, pero ya cargándolos en una manta. Está pesadísimo. Sí, cierto. Bueno, pues muchas gracias, amigas. Usted, hay que echarle ganas ahí a contar, porque ya se va el troque y luego. Oh, sí, ahí le vamos a
a mandar un saludo allí a todos los suscriptores y a Alejandra que se quedó en la casa con la bebé. Sería ya mostrarles ahí están en el troque para ver cómo los llevan ahí, cómo los echan, cómo los acomodan. Ahí va nuestro amigo también, mire. Ya va cargando ya como dejan un pedacero donde hace su cortes, dejan un pedacero por todos lados. Y ahí le estamos mostrando en este bonito lugar. A esas plantas se dan ahí abajo en la tierra. Ya después toda esa raíz se planta y en otros lugares, en otros files se planta y ahí vuelve a nacer, vuelve a tener más. ¿Cuándo salieron? No, ¿no? Les has contado, para que no, si no te van a te vas a perturbar. ¿Ya es como unos 100? Es el más bravo de la cuadrilla. No, para comer, pero para trabajar es el más bueno. Aquel sí vale, sí sacó muchísimo, ¿sí? ¿El más bueno, qué? Sí, es un rayo. Ya lo he mirado. Y ese José, hasta dormido hace monches. 48 bonches. Y nada de cansados, ¿no? ¿Cómo no se cansa uno? Pídele a la señora. Si sacaste un buen, como sea. Y a la de la manta. Ahí está. Ya con eso. Para los 5 hijos que tienes, ¿cómo los mantienes? Ahí está. No, pues sales hasta. Es hasta mucho para ti, vale. Y para el guaguá, ¿verdad? Para el firulais. Ya estamos aquí mostrándoles cómo los están poniendo arriba. Salió uno bien hueco, ¿verdad? Salió uno hasta con las patitas medias torcidas. A las 7 entran, 7:30. A las 7:30, al último no supe, yo creo como a las 7:30. ¿Sí? Órale. Arrima tu changarro para allá, vale. Porque ya te va a tocar. Déjalo arriba, ¿por qué? Antes de que lleguen más. Viene frío el aire. A las 7, a las 2:30, 8 horas. ¿Es el primer chequezón? El primer cheque del año. Sí, ¿verdad? Sí, pues apenas está empezando ahorita el jale del filo. ¿Verdad? Que es lo que le estoy diciendo aquí a los paisanos, que es el primer. Tú que apenas ahorita está empezando el trabajo en los United States. Ay, pues. Así es. Bueno, pues ahí les damos las gracias a todos los que están comentando. Vamos a pasar por acá con esta pareja para que nos diga más o menos cuánto lleva. Acá traen más, ¿de dónde queda? Están trayendo. Donde quiera están trayendo ahorita. Y por acá también. Ya nos vamos a ir también porque ya nomás les viene a hacer el video porque realmente. Se va este camarada. ¡Oh, sí! ¡Ahí se va con cuidado! ¡Ahí se va con cuidado, viejo! Y ya. Están aquí como contando ya. ¿Ya mero terminan? Ya, qué bueno.
porque ya se están acabando, ya se llenaron los venes. Van a ir a traer otro. Ahora sí. Había hartos. Ahí está. Se miran hasta como su espiga, ¿verdad? Miran como espárragos ya. Sí. ¿Ya los contaron todavía, no? Ya. ¿Cuántos le salieron? Oh, muy bien. Casi todos estuvieron siendo lo así igual. Sus 30, 40, 41. Es lo que. 82, dijo. Sí. Oh, estuvo bien. Hizo bastante, ¿sabes? Bueno, le puede llegar, no se cuida. Trate de enderezarse, lo miro medio chueco. Ay, ay, ay. Bueno. Sí.